Confesiones Grandes se honra hoy en recibir a una protagonista de la hazaña más importante lograda por un equipo cubano en la historia de los Juegos Olímpicos, conquistar 3 medallas de oro en forma consecutiva. Nos referimos a la selección femenina de voleibol. En Confesiones de Grandes damos la bienvenida a Marlenis Costa. Va a sacar otra vez Marlenis Costa. Balón al área de Brasil. El servicio de Marlenis. La chance. Marlenis Costa. A sacar por el equipo de Cuba. Por detrás. Buenísimo el ataque. Buscando la raya lateral. Marlenis Costa. Bienvenida Marlenis a Confesiones de Grandes. Naciste en el municipio de La Palma, en Pinar del Río. Distinguida esa familia por grandes deportistas como Reinaldo y Francisco Costa y Silvia Costa en el atletismo. Háblanos de cómo fue esa familia, cómo te llegó al deporte y sobre todo también cómo te inicias en la IDE Ormari Arenado. Bueno, ante todo, darte las gracias por invitarme al programa y a todos los televidentes que están mirando el mismo. Confieso que no quería ser deportista, porque lo que me gustaba era el baile de folclor. Me gusta todavía. Me gusta muchísimo, quería ser bailarina de folclor. Pero como ya tú bien dijiste, provengo de una familia netamente deportista. Ya mencionaste a mis tíos Reinaldo y Francisco Costa, que juegan béisbol, a mi tía Silvia Costa de atletismo, bueno, mi abuelo, mi papá, todos practicaban deporte. Y entonces, una vez, mi tío Jesús Costa me dice, no Marlene, vamos a bolear un poquito aquí, porque ellos eran entrenadores, él y Javier, que es hermano de Francisco Costa, que son Jimagua, vamos a bolear aquí un poquito porque eran entrenadores. Y ya, con 8 años ya comencé y parece que ya llevaba el bichito ese en la sangre de deportista. Y ingreso a la EIDE Ormari Arenado con 11 años. Con 11 años ingreso a la EIDE Ormari Arenado. Fue una etapa bastante bella para mí. No puedo dejar de mencionar a mi gran entrenador Tomás Fernández, muy bien llamado el Tommy. Y entonces, esa etapa para mí fue una de las principales, porque uno casi siempre debe mencionar cuando los comienzos de uno. 14-6, Cuba va ganando, el público de pie, aquí en la sala Ramón Fons. Aquí está sacando Cuba, Cuba va por el tanto 15, el tanto de la medalla de oro. Acomodan, aquí está Ana Flavia, defiende Cuba, puede ganar aquí Cuba. Se lo dan a Mireia, remata Mireia, Mireia, medalla de oro para Cuba. Con solo 18 años integras ya la selección nacional durante los Juegos Panamericanos de La Habana 1991. ¿Qué significó para ti estar ya en el equipo grande? Bueno, significó muchas cosas, porque ya desde que entré al equipo nacional juvenil, observaba mucho al equipo nacional y decía, algún día estaré, no estaré, pero siempre fui una persona muy aguerrida y me decían que yo era muy fresca, así, me decían que era muy fresca porque me gustaba y siempre fui, modestia aparte, una gente muy guapa. Y entonces yo decía, llegaré algún día a ser como ella, llegaré a estar en el equipo nacional. Y bueno, como pudieron ver, ya estuve en La Habana 91, no era titular, pero estuve. Me fajaba mucho con el difunto Ñico Perdomo, porque él decía, ¿para qué uno está aquí? Pónganos a jugar. Y para mí fue una gran satisfacción haber integrado a ese equipo en el año 91. 2 años después, en 1993, te coronas campeona mundial juvenil. ¿Qué representó para ti estar en ese equipo donde también estuvieron Taimari Jagüero, Yumilka Ruiz, Rey La Torres, Anaíbi Fernández, Raizo Farre, también entre otras? Bueno, ese grupo, como decimos nosotros, veníamos ya unidas desde que estábamos en el equipo nacional juvenil. Veníamos el grupo ese y Rela Torres y yo y Anaíbi ya formamos parte del equipo nacional que estuvo en Barcelona 92. Para nosotros fue una gran satisfacción porque Cuba nunca había obtenido un título mundial juvenil. Y para nosotros y para todo ese grupo que estuvo ahí, nos sentimos, bueno, otro título más que teníamos en nuestra carrera. La afición de Brasil realmente increíble. Se mantiene apoyando a ese equipo y lo va a hacer todo el juego.
disfrutaste ese oro de 1993 en los juveniles, pero después en 1994 participas en el Mundial de Mayores en Brasil y aquello fue histórico. Ganan ustedes de forma inobjetable sin perder un set con las brasileñas. Y después háblanos esa picazón que había entre las brasileñas y la Cuba. Vamos ahí primero. Mundial del 94 en Brasil. Mundial del 94 en Brasil, todo fue un espectáculo, un show. Porque en todas las emisoras de televisión, en todo salían las brasileñas, las meninas de oro, como decían ellos. Y nosotros ya habíamos ganado Barcelona y no salíamos por ninguna parte, no hemos mencionado. Llega el partido final por la discusión del oro. En Maracanacinho no cabía una persona más. Y entonces nosotros nos habíamos dado la tarea que teníamos que ganar porque ya, y por 3-0, porque en ese mundial no perdimos un set con nadie. ¿Ya ustedes se lo habían propuesto? Sí, ya lo habíamos propuesto. Entonces Magalís Carvajal y Rey Latorre, cuando comenzó el partido, dijeron que por el centro no iba a pasar nadie. Así mismo fue. Bueno, y le ganamos el primer set a la brasileña 15-2. Recibo bien a Fernando Venturilla, el ataque levantó. Rey Latorre, coloca al rey. Magalís Carvajal. La busca Marreña en costa alto para Villena, el rebote, bueno el ataque, la tiene Marreña en costa, reclamen, bombazo cubano. Cuando vamos a cambiar de terreno, nos empiezan a tirar pomos, a tirar curucho manía, a decirnos cosas feísimas. Y ya el segundo set fue 15-10. Ahí Eugenio nos dijo cosas que, como si ya teníamos a Tigre, ya lo teníamos ya herido ahí, ¿cómo íbamos a dejar que resucitar? Y el final fue como lo vieron todos, que fue vencimos 3-0 a la brasileña. Aquello fue lo más grande y tuvimos que salir escoltados por la policía y todo. Saca otra vez Marrelli, recibo por detrás, aquí está Venturín, el amor se trata de engañar contra la vez. Cuatro toques, tanto para Cuba. Rey Latorre, Marrelli Costa, Villella, Luis Bombazo cubano. Háblanos, esa es rivalidad entre brasileñas y cubanos. Bueno, la rivalidad siempre era en el terreno porque hay que decir la verdad, nosotros siempre nos llevábamos muy bien, éramos muy buenas compañeras, nos llevábamos muy bien con las brasileñas, pero tú sabes que los latinos tenemos eso de la sangre caliente y siempre todo el mundo quería ganarle a Cuba. Pero la brasileña y nosotros siempre era una rivalidad en todos los torneos. Nosotros decimos que sí, ellas nos podían ganar torneos de China, el Grand Prix, pero en los grandes nunca nos pudieron ganar, como era Olimpiada, Copa del Mundo, Mundiales, nunca nos pudieron ganar. A lo mejor ellas se quedaron con esa espina, nosotros no. Regresemos en el tiempo a 1992, Juegos Olímpicos de Barcelona, donde ustedes ganan el primero de los tres títulos. Quisiéramos que nos confesaras esas tres emociones: Barcelona, Atlanta 96 y Sydney 2000. Bueno, en Barcelona 92 ya venía un equipo más consolidado, más preparado, porque no habíamos participado en la Olimpiada del 84 ni del 88. Ya venía un equipo más preparado. Yo, bueno, era una de las artífices más jóvenes que habíamos ahí, yo y Rey Latorre y Anaí Fernández, era una de las más jovencitas ahí. El equipo fue bien preparado para Barcelona y al final se vio el resultado, tuvimos la medalla de oro. Con lo que me respecta a mí, fue mi primera Olimpiada, una emoción muy grande porque todo atleta sueña con ser campeón olímpico y no te lo puedo explicar, Aurelio, fue una cosa tan emocionante. Con tan solo 19 años ser campeón olímpico es una cosa bastante difícil. El saque de Magalís Carvajal, aquí está el recibo, ¡qué suficiente! ¡Tanto para Cuba! ¡Cuba, campeón olímpico en el voleibol femenino! ¡Medalla de oro! Atlanta 1996, ya tenían la responsabilidad de campeón olímpica y había que retenerlo. Sí, todo el mundo sueña con retener o ser el doble campeón olímpico, tres de campeón olímpico, es un poco más difícil. Pero debo confesar que llegamos a Atlanta, el equipo no estaba en muy buena forma física. Pero siempre nosotros sacamos aquello del estirpe y de la unión que nosotros siempre teníamos en el equipo, que nosotros nada más de solo mirarnos sabíamos lo que teníamos que hacer. Con lo que a mí respecta, me acuerdo que estaba lesionada de... Salen las imágenes, me había lastimado el músculo de la pierna
estaba con mi venda, pero yo nunca le digo que no a las cosas. Y Eugenio me decía, ¿te duele? Yo le decía, no, me pongo mi venda, me echo mi mentolán y seguimos jugando. Ahí alterno con Raizofarri en el pase. Y al obtener la segunda medalla olímpica, ya, para nosotros, el equipo nosotros, sabiendo que habíamos llegado en unas condiciones que no eran las más favorables para nosotros, a ganar la segunda medalla olímpica, para nosotros fue, como llegar a una cúspide más de una montaña. Viniendo de abajo luego de perder el primer set, el saque, el recibo, el pase por alto, el remate, fuerte desde atrás, el apoyo, Cuba, el remate, de regla María Belma Casey, y la medalla de oro para Cuba como hace 4 años. Cuando se consume la victoria con el remate de Mireia Luis, ahí hubo sus palabritas, Magaly Carvajal, Mireia, otra vez volvemos a las brasileñas. La brasileña, no, eso es otro show que todo el mundo hoy por hoy, estamos en 2013 y nos preguntan de la fajazón con la brasileña, porque lo que pasó fue que Mireia, cuando hace el remate, hace un gesto y entonces después viene Reglaver y dice, nosotros somos las mejores, nosotros somos las campeonas. Y en eso viene Marcia Fu y pasa al terreno de nosotros. Y Magaly la toma por el cuello y la pone en el terreno. Y entonces ahí se pone la discusión, Eugenio separando, ya todo queda ahí. Pero cuando vamos en camino a los camerinos, Marcia Fu coge una toalla, la lanza y le da a Mirka Francia. Y se iba a formar de nuevo revuelo, pero no, ya todo se quedó ahí, Eugenio, los compañeros de la seguridad, ya. Estamos en el camerino, en los camerinos, y salimos yo y Raíz Zafar, creo que íbamos a tomar agua, y viene Ana Paula y le da con el hombro a Raiza y yo la cojo por el moño y entonces ahí se forma, vienen las brasileñas, salen las cubanas y entonces la seguridad por el medio, se tiran pomo por aquí, patada por abajo y todo queda ahí. Me extrañaba con lo tranquilita que tú eras que tú no tuvieses un episodio, así que hubo cogido el moño y todo. Normalmente soy tranquila cuando quiero, pero no, soy muy jovial, tranquila, pero no me gusta que me busquen las cosquillas. Y entonces ver ese episodio teníamos que reaccionar, ¿no? Y ya, y entonces al final de la premiación se decidió Cuba para un lugar y la brasileña separarnos por si pasaba algo. Pero no, todo quedó ahí porque como te dije al principio, éramos muy, muy, muy buenas amigas. 4 años después logran, como presentamos al inicio del programa, la hazaña más importante de un equipo cubano en la historia de los Juegos Olímpicos al conquistar la tercera medalla de oro de forma consecutiva. Cuéntanos. El equipo llegó a Sydney después de haber transitado por el Grand Prix. Y me recuerdo que Mirka Francia dijo, el que gana el Grand Prix es el que gana la Olimpiada. Y así mismo fue, y contra el mismo equipo discutimos la medalla de oro en el Grand Prix del año 2000 con la rusa, y la discusión de la medalla de oro en Sydney fue con la rusa. El equipo estaba muy bien preparado porque hicimos muy buena preparación en Japón. Después que terminamos el Grand Prix, hicimos una muy, muy, muy buena preparación en Japón y llegamos a Sydney con muy buena preparación. Ustedes lo deben saber que en las Olimpiadas no se da mucha cobertura para entrenar, pero yo no sé cómo Eugenio se lo arreglaba para siempre buscar 2 sesiones de entrenamiento. Y nosotros decíamos, pero Eugenio así. No, era 2 sesiones de entrenamiento. Cuando no había terreno, había que ir para las pesas y así. Y cuando llegamos a Sydney, perdimos en la preliminar, perdemos con Rusia. Ya. Y ahí en el camerino, como nosotros siempre nos decíamos muchas cosas, muchas malas palabras, que a veces la gente nos dice, ustedes eran hombres jugando, y yo no, porque eso es el calor del juego. Entonces en el camerino nos decíamos muchas malas palabras y me recuerdo que estaba Antonio Castro, que fungía como fisioterapeuta y médico, y él nos miraba como diciendo, estas negras están locas, mira cómo se dicen cosas. Pero eso formaba parte de nosotros, porque no, por lo menos a nosotros no nos gustaba perder. Y la principal artífice de todo siempre era relatora, que siempre era la más caractosa. Y llega ya el final, el juego tan, 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 tan dramático que íbamos perdiendo 2-0. Mireia nos llama y nos dice en el tercer set que había que entrar con la mente fría y el cuerpo caliente.
y entonces yo expreso que si nosotros ganamos el TCC, nosotros ganábamos el juego. Creo que uno de los factores que nos conllevó a ganar ese partido o ese juego fue la preparación física tan formidable y tan buena que tenía el equipo nosotros. Aquí está preparada Marlenis. Momento de gran expectación en todo el país. Me imagino cómo estará Cuba. Saca Marlenis. El recibo de Rusia, Vasilis calla por alto. Aquí está el ataque, aguanta el bloqueo. Puede ganar Cuba, aquí va el pase. Una corrida de regla, picó la pelota. Oro, 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 oro. Medalla de oro para Cuba. En lo personal, me da la gran satisfacción que el último saque lo realicé yo. Que es lo que me emociona mucho cuando cada vez que ponen algo a las morenas, ponen eso, al saque Marlenis Costa, y me da mucha satisfacción que el último saque lo haya realizado yo. Y ya, como todo el pueblo vio, Cuba 3 veces campeón olímpico. En tu opinión, ¿cuáles fueron los factores principales que las llevaron ustedes a conquistar esas 3 coronas consecutivas? Aurelio, debo decirte que mucha unión. Existía mucha unión en ese equipo de nosotros. Te dije ahorita que nosotros tan solo de mirarnos sabíamos lo que teníamos que hacer. Mucha concentración, mucho esfuerzo, porque a veces estábamos lesionadas y no podíamos, pero la otra que estaba al lado nos ayudaba. Y sobre todas las cosas, ese gran maestro que tuvimos, que fue Eugenio York. Los de Sydney fueron tus últimos juegos. ¿Qué fue lo que te dijo? Ya. Bueno, debo decirte que retiro no fue retiro, porque la gran mayoría de nosotros no está retirada activamente. Puedo decir que separada. Salí embarazada de la hija mayor, de mi niña mayor, y no sé, ya no decidí, no fue que no decidí jugar más, porque después voy a jugar a España. Y regresamos a entrenar para las Olimpiadas de Atenas, pero lamentablemente no pudimos seguir el camino hacia Atenas. Sí, después de Sydney jugaste en España. ¿Cómo te fue? Me fue bastante bien. No como hubiese querido ser, porque queríamos haber, no sé, estado entre los primeros lugares de la Liga Española, pero influyeron muchas cosas y muchos factores en esa estancia en España, que no me gustaría mencionar por ética. Pero me fue bastante bien y tuve muy buenas compañeras, hicimos muy buenas amistades con Giselle Gavio, la brasileña, y españolas que eran muy jovencitas, pero que hicimos muy buenas relaciones. Jugábamos a Nayib Fernández, Indira Mestre, estaba Relaver también en ese equipo. Pero me fue bastante bien, me gustó muchísimo. Marlenis, tuviste el alto privilegio de ser la pasadora titular de aquella brillante generación. Antes, en las décadas del 70 y 80, Cuba contó con una mujer leyenda, Imilcis Téllez. ¿Qué aprendiste de ella? Bueno, de Imilcis, quiero decirte que la admiré mucho y la admiro todavía, porque Imilcis, mucha tenacidad, mucha responsabilidad, decisiones propias. Porque tú sabes que al ser pasadora tú tienes que tomar tus propias decisiones, no es que te mande Eugenio, no es que te mande, tienes que ser tú. Siempre me fijé mucho en ella, mucho, mucho, mucho. Y después ya en los momentos casi de ella retirarse, me impresionaba mucho, porque con la edad que tenía la veíamos cómo se desplazaba, cómo se tiraba en el piso a salvar aquellas bolas que uno pensaba que eran, que no se podían salvar, que eran impasables, como decimos nosotros. Y nosotros nos quedamos asombrados. Siempre la admiré muchísimo y la voy a, y donde quiera que esté, mis respetos para Imilcis Téllez. ¿Cuáles fueron las mejores amigas que te dejó el voleibol? Bueno, amiga, no te puedo decir que es amiga, porque amiga es una palabra muy, muy grande, pero sí me dejó a algunas amigas, sobre todo Relatorre, que era junto conmigo la más indisciplinada, como decía, en el equipo. Relatorre, Anaíbe Fernández, que hoy por hoy no está con nosotros, vive en España, pero bueno, le mando mis saludos, porque también soy Lavarro. Y de aquella generación, más para allá, Norca Latamblé, que era mi compañera de cuarto y era la que me decía que Eugenio era el que decía que iba a ser la pasadora titular de Barcelona 92, y le decía que no.
Tania también, que hoy por hoy trabajamos juntas y ya. ¿Cuánto te compromete llevar ese título adicional, que se te reconozca como una de las integrantes de la generación de las excepcionales morenas del Caribe? Aurelio, me compromete a, no sé, a luchar por que la nueva generación de voleibol salga adelante, a seguir trabajando por el voleibol cubano, a tratar de que el voleibol cubano vuelva a la élite mundial o a la cúspide mundial. Y en lo social, me imagino que un gran compromiso, que cada vez que vayas por las calles te reconozcan. No, en lo social me compromete mucho que la gente todavía se acuerde de uno y diga, no, tú eres fulana de tal, de las Morenas del Caribe, qué equipo, que como que no va a salir ninguno. Tú sabes que eso es una de las cosas que mayormente estimula a un atleta, que el pueblo lo reconozca. ¿Me entiendes? Eso para uno es un orgullo, una satisfacción muy grande, que todavía se acuerden de uno y han pasado ya unos cuantos años. Hay algunos que no se acuerdan y que no te reconocen, pero la gran mayoría sí. Además de los 3 títulos en Juegos Olímpicos, ¿qué otros grandes recuerdos te dejó el voleibol? Y también vamos a hablar de los más tristes. Bueno, mi primer Panamericano era 91 con 18 añitos, 18 años. Pues ese título no se puede dejar. Y uno de los más tristes, cuando en el año 99 perdemos el Panamericano frente a Brasil en Winnipeg. Eso fue uno de los más tristes. Los demás no te puedo decir, porque como casi todo el mundo sabe, todos los años siempre hemos ganado algo. ¿Qué le debes al voleibol en tu formación como deportista y ser social? Como deportista a ser una gran persona, a comunicarme, a respetar a los entrenadores, a las personas mayores. Como ser social, ¿qué te puedo explicar? No sé, a comunicarme con las personas, llevarme más con las personas, con los compañeros, con los vecinos, con la gente que trabajan contigo. Si abordamos el tema de la formación, estamos obligados a hablar del padre del voleibol cubano, Eugenio Llor, y también, ¿por qué no?, Antonio Perdomo, a Calderón. Para nosotros, porque me atrevo a decir a nosotros, porque yo me imagino que todas piensan igual, Eugenio para nosotros fue, no sé, un padre. Para nosotros fue, él lo fue todo. Cuando reflexionamos de Eugenio, me imagino, bueno, cuántos regaños, cuántas cosas, pero me imagino que cuánto le agradeces hoy. No, a Eugenio le agradezco mucho. Yo llegué siendo atacador auxiliar, cuando llegué al equipo nacional juvenil, era atacador auxiliar, y él junto con su hermano Eide fueron los que dijeron que les hacía falta una pasadora que atacara como yo. Yo le agradezco muchísimo, muchísimo a Eugenio en mi formación. También le agradezco mucho a Antonio Perdomo, que hoy no está entre nosotros, porque si no hubiese sido por él, no hubiese sido la gran pasadora que fui, que no era pasadora, pero me pusieron de pasadora, y si no hubiese sido por él, por los ejercicios que ponía, por los regaños que nos daban, no hubiese sido la gran pasadora. Anaí Vicía, que gracias a ella llegué aquí al equipo nacional, al equipo nacional juvenil, gracias, muchísimas gracias, nunca puedo dejar de mencionarla. Y vamos a hablar un poquito más de la mujer, de cuánto creciste por Eugenio, por Perdomo. Dicen que Eugenio era de la persona que cómo tenían que sentarse ustedes para comer, cómo expresarse, cómo vestirse. Sí, así mismo es, no te equivocas. Era cómo teníamos que peinarnos, cómo debíamos comportarnos, cómo debíamos sentarnos, cómo teníamos que dirigirnos hacia las personas. Aparte, nosotros lo escuchábamos a él conversar y nosotros aprendimos mucho, mucho, mucho de él. No podemos quejarnos de Eugenio, porque él fue para nosotras todo. Todo, te digo, en el sentido todo. Es un padre, un tío, un abuelo. Cualquier problema que tuviéramos, nosotros lo consultábamos con Eugenio. Hasta si teníamos problemas con las parejas, todo, todo, todo. Desde tu punto de vista, ¿por qué hemos perdido tanto espacio en el vóley femenino y qué podemos hacer para recuperarlo? Aurelio, hemos perdido mucho espacio en el voleibol femenino porque ha aumentado mucho el nivel
en el voleibol femenino mundial ha aumentado mucho el nivel y nosotros creo que nos hemos ido quedando un poco atrás con respecto a lo que es, no sé, técnica, porque no podemos decir que no tenemos competencias preparatorias ni que no competimos con los demás equipos. Sí lo tenemos. Lo que nos falta es preparación, nos falta unión, nos falta hacernos o que se metan en la cabeza que sí pueden llegar y pueden estar otra vez en la élite mundial y llegar a ser como nosotros y mantener ese nombre que nosotros tenemos de Morenas del Caribe. Hace poco leí unas declaraciones que hiciste en el periódico Trabajadores y hablabas de ese sello que lo distinguía a ustedes, de que no le gustaban perder y que lo daban todo en el terreno. ¿Crees que hoy a esta generación, como decimos a los cubanos, le falta bomba? Sí, creo que sí, le falta un poco. Deben de interiorizar más eso que tú dijiste, que no nos gustaba perder. Tienen que hacerse la idea que no se puede perder. A nosotros por lo menos no nos gustaba perder. Y cuando perdíamos ya, tú sabes, entre nosotros nos decíamos muchas cosas. Nosotros hasta en el entrenamiento había mucha rivalidad porque entrenábamos así. Las ventanas de nosotros en el Cerro Pelado se llenaban de la gente ver los entrenamientos. Nosotros creo que, deben de ver más videos nosotros, preguntarnos, acercarse a nosotros para que puedan aprender un poco más. Hablas de acercarse a ustedes. Ustedes no tienen esa vinculación, hoy ustedes no son llamadas, digamos, al centro de entrenamiento de voleibol para transmitir esa experiencia. Bueno, no tanto como no soy llamada para transmitir esa experiencia. Nosotros tenemos conversatorios con ella, pero esa de estar constantemente ahí y decir y hacer, no. Ahí estaban trabajando ahora y Missy sí está trabajando con un grupo juvenil, pero las demás tenemos responsabilidades, otro tipo de responsabilidades, pero seis llamadas así, no. ¿Falta un poquito entonces más de comunicación ahí? Comunicación en el sentido de, porque te dije, nosotros tenemos muchas responsabilidades, Mireia sí trabaja ahí, y Aimee sí trabaja ahí, pero las demás trabajamos fuera, y a veces cuando hay actividades sí nos llamamos, nos convocamos. Y a veces, mira, yo misma ahora estoy trabajando de presidente de Atención Atleta, cuando hay algunas actividades sí nos reunimos todas, la gran mayoría de las que estamos aquí. ¿No crees que debiese hablarse más todavía de las Morenas del Caribe? Creo que tienes razón. Nosotras llegamos a ser, como dicen en los italianos, un fenómeno aquí en Cuba. Lo ganamos todo, todo, todo lo ganamos. El voleibol femenino ganó todos los títulos habidos y por haber de la Federación Internacional de Voleibol. Creo que sí, que se debería hablar más de las morenas, poner más juegos de las morenas, ¿entiendes? No sé, hacer otro tipo de espectáculo con nosotras. Creo que no, que a las morenas deberían de ser, no sé, tener un poco más de concesión, llamarnos más a actividades, a lugares, a cosas. ¿Me entiendes? Tenemos la dicha de que todas están vivas y que la inmensa mayoría viven aquí en Cuba. La de aquellas que fuimos tres veces campeonas olímpicas, sí, sí, la gran mayoría está aquí en Cuba. Les soltamos, no sé, a que nos llamen, que nos inviten. Hemos hablado mucho de ti del pasado. ¿Qué estás haciendo actualmente? Bueno, actualmente me desempeño como presidenta de Atención Atleta del municipio 10 de octubre. Primero trabajaba como profesora de voleibol en el Combinado Deportivo Francisco Cardona, luego pasé a subdirectora de deporte, pero hoy trabajo como presidenta de Atención Atleta en el municipio 10 de octubre. ¿Hay algo que quieras decir y no te haya preguntado? Bueno, mi familia. Darle, no sé, un beso grande al pueblo cubano, a todos aquellos que siguen a las Morenas del Caribe, a no solo aquí en Cuba, en el mundo, porque en el mundo también hay gente que nos sigue. No sé, decir que tengo una familia maravillosa, de mis hijos, mis padres, mis esposos, mis hermanas. No sé, y a Cuba que nos recuerden, al público de Cuba que nos recuerde como siempre fuimos las Morenas del Caribe. A nombre del equipo de realización de Confesiones de Grandes y de nuestra audiencia, Marlenis, muchas gracias. Gracias a ustedes.
y a Cuba que nos recuerden, al público de Cuba que nos recuerden como siempre fuimos las mujeres en el Caribe.